tuvimos una burbuja de empleo, especialmente en la construcción. Si fuésemos conscientes, habríamos anticipado que después de una burbuja de empleo vendría una burbuja de desempleo. Y esa es la que hemos tenido entre el año 2010, 11 y 12. Hemos destruido en España 3,5 millones de empleos, de los cuales 1.800.000, es decir, la mitad, eran en la construcción. Hombre, le puede parecer así casi una muestra de cinismo, pero es que tendríamos que haber esperado que eso iba a ocurrir. Porque la construcción en España, que volverá, la construcción en España en 2 años volverá a crear, a mi juicio, unos 500.000 puestos de trabajo. No vengo bebido, no son horas aún, ¿no? Por lo tanto, nuestro empleo, a ver, ¿cómo se lo diría? Si este juego nos puede ayudar a secas a tener una cierta esperanza cara al futuro. Mire, si nosotros le sacásemos a nuestro desempleo lo que fue la burbuja que tuvimos de empleo en la construcción, hoy estaríamos con un desempleo de alrededor de un 11,5-12, muy similar al europeo. Claro.